estaba sucediendo el viaje, pero no creía que fuera posible. No creía que fueran a continuar. La sociedad te lleva a ver de que eso no puede ser, que no es real y que no se va a dar. Desafiando las alturas, buscando la libertad. Encender el motor. Nos quedan $1,400 y estamos en Pakistán. Merecen en Australia con esa plata, vamos a ver. Yo la veo complicada. ¿Cómo opinas al respecto? Nada, cuando caemos sin plata, veremos. ¿Todo gordo? Si apretamos, llegamos. De la cuarta rueda, la cuarta rueda. Vamos a ver qué pasa. Se te está corrompiendo la paciencia. Sí, se está corrompiendo la paciencia. Bueno, tranquilo, ya llegamos. Decido vivir de esta manera como un acto de rebeldía. ¿Por qué todos tenemos que vivir corriendo en función de la plata, en función de los bienes materiales, en función de tener que pagar esto, esto y esto u otro? Se nos va la vida. Se nos va la vida en eso. Sería una aventura. ¿Quién no querría darse la vuelta al mundo con sus hijos? No sé. ¿O quién no con su padre? Es como, una vez que he terminado, creo que es una experiencia que no tiene desperdicio. Esa es una enseñanza de vida real. Se puede. ¿Qué? Lo que cada uno entienda que vale la pena su propia vida o sus propios ideales o ilusiones, se puede.